Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad, siempre con la intención de promover el desarrollo del motociclismo en nuestro país. Hoy en un programa donde queremos conocer a una persona que le ha dedicado toda su carrera deportiva al desarrollo de la práctica del motocross en nuestro país. Es el caso del señor Valentino Scioli. Valentino, bienvenidos a Moto Action. El motocross, una disciplina que ha llenado toda tu vida, ¿no? Oye, sí, realmente, antes que todo, un saludo para todos los oyentes de Moto Action. Muy especial y realmente sí, mi vida ha girado prácticamente el 80% de mi vida ha girado en torno al deporte del motocross. ¿Cómo comienza, Valentino, esa práctica del motocross? Mira, comienza con una anécdota muy simpática. Comenzó en la Cota 1000 con la construcción de la Cota 1000. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tendría 14, 15 años. Okay. Nos íbamos un grupo de amigos de escuela a la Cota 1000 y empezamos asaltada en los movimientos de tierra de la Cota 1000, hasta que en el año 71, por empuje del mismo compañero, oye Valentino, tú eres bueno, ¿por qué no corres una carrera de cómo te va? Y me fui a correr una carrera que había. Pero que era... ¿Había tenido esa afición desde pequeño? ¿Te había llamado la atención las motos? ¿O fue algo netamente circunstancial? No, yo comencé a montar moto a los 9 años. Okay. Tenía una moto de los soles, esas de pedal. Posteriormente me compré una 50. Después me compraron una Ciencito bicilíndrica Yamaha. Asumo que todo eso con la ayuda de tu padre, ¿no? Claro, siempre con la ayuda de mis padres. Después me compré, que fue cuando comencé ya, digamos, a tocar tierra, una DT-175, que fue cuando realmente empecé a andar por caminos de tierra, empecé a meterme por montaña. Y posteriormente me traje la moto de San Antonio de los Altos, pues no me dejaban sino usarla ahí arriba, por el tráfico, por la licencia. Me la traje y empecé a incursionar en la Cota 1000, que era un sitio donde se podía montar motos sin mucho peligro los carros, y muy divertido porque estaban todos y hacían cambios de terraplenes, la tierra suave no se tiraba y si se caía no se hacía daño. Y bueno, a raíz de eso fui a correr esa primera válida de la serie Hornacross en Guatire. Okay. Y logré llegar quinto lugar en la categoría hasta 250, porque en esa época no eran categorías por cilindrada, sino hasta. Okay. Era hasta 250 y después había de 250 hasta 500 o fuerza libre, no, fuerza libre se llamaba, que era abierto. A raíz de ese resultado, finalizando la temporada, me compré una 250, Yamaha DT. Y bueno, la empecé a desarmar, le quité el faro, el stock, conseguí una cámara de expansión, empecé a medio a prepararla y decidí ir a correr la preválida del campeonato siguiente, que era el año 72, que se realizaba en Charallave. Para esa oportunidad me fui en cola con unos amigos y había quedado con que mi papá me fuera a buscar para que me bajara, porque venirme de noche sin luces era como peligroso. Bueno, la sorpresa es que me fue muy bien y gané la carrera. Claro, esperé un rato, mi papá no venía y todo el mundo estaba emocionado porque había ganado la carrera. Me ofrecieron la cola para Caracas. Mi sorpresa cuando llego a Caracas, no está mi papá, y yo digo, oye, ¿dónde estará mi papá? Llegó como a las 2 horas, pero más alegre porque había llegado a la pista, le habían dicho que yo había ganado. Y bueno, o sea... Pero entre todo era un proceso bastante aventurero, ¿no? Porque inclusive ibas con tu propia moto, pues ibas a la pista, sí, ese sí. Proceso de desarme, participaste, ganaste y después venir de regreso nuevamente hacia atrás. O sea, era una época donde se podía, se prestaba a hacer esas cosas, de irte rodando, Y después de esa primera victoria, ¿te sientes ya como que dice el motocross, quiero ser parte de ello? Sí. ¿O lo veías todavía como algo netamente como un hobby? No, lo veía así como cuye, me gustaba muchísimo. Al cabo de 15, 20 días fue la primera válida. Okay. De ese campeonato que se realizó en Palo Verde, donde era la organización. Con las aceras y todo, o sea, le ponían tierra y se podía saltar de un sitio a otro. Venía de primer lugar y faltando como 4 vueltas para finalizar la carrera, que venía sobrado, claro. Se me fundió la moto por un problema de mecánico, porque no era muy buen mecánico en esa época. Y bueno, pues dejé abierta como que las puertas, que sea que era muy bueno, que tenía muy buenas oportunidades. Y comencé a recibir apoyo de Taller de Motos Alba del señor, okay, Italo Cicchetti, claro, que en paz descanse. Y bueno, ahí comenzó mi... Así que ahí dejamos ya el DT y compramos una moto realmente... Ya empecé a correr con una moto, una MX. Ok. 250. Siempre corrí en la categoría Fuerza Libre. No con una 360, porque me parecía que el 250 era más manejable y más adaptable para andar rápido.
Y bueno, ese año logré quedar campeón nacional en fuerza libre, tanto en la categoría de campeonato nacional de motocross como en el campeonato Hornacross, o sea, los dos campeonatos. En el 73 pasé a experto, fue un año un poco difícil porque a pesar de que iba muy rápido y era muy bueno, pero bueno, como cuando los cambios... Bueno. Proceso de cambio. Los procesos de cambio, bueno, me empecé a dar muchos golpes, bueno, no logré ese año una buena posición, pero llegué tercero en el campeonato. Ya el siguiente año, sí quedé campeón nacional, tuve la oportunidad de viajar a Chile para hacer mi primera competencia internacional. Me toca hacer un breve corte comercial. Al regreso vamos a hablar exactamente después de lo que viene esa primera participación para Valentino Soli, un piloto para el que estaba marcado de récords a nivel nacional. No en vano son 22 títulos que ha logrado cosechar dentro del motocross venezolano. Y hablaremos al regreso de lo que fue esa primera participación internacional. Hoy un programa con Valentino Soli, Moto Action.